En la presente semana, un numeroso grupo de personas beneficiarias del programa Más Familias en Acción del barrio 4 de Junio y aledaños se reunieron para hacer limpieza en el polideportivo. Desde muy temprano, empezaron esta actividad con el fin de darle una mejor cara a este importante escenario. Esta iniciativa nació por el interés de brindar a la comunidad un mejor espacio deportivo y porque a su vez estas campañas se marcan en los objetivos del programa social. En el programa tenemos que cumplir metas, que es en los encuentros de bienestar. Entonces en el año tenemos que hacer 4 encuentros de bienestar. Entonces las beneficiarias del barrio 4 de junio les faltaba el último encuentro, que es el de ahora, que lo estamos haciendo. Entonces la iniciativa mía era hacer una campaña de aseo aquí en el barrio 4 de junio, o sea en el poli. Por lo que hemos visto que aquí en el poli hay mucha basura, que la gente que viene a jugar traen sus cosas para comer o tomar y todos nos dejan tirando acá. Entonces este poli estaba muy feo. Más de 60 personas se pusieron manos a la obra para cumplir el objetivo de limpiar el polideportivo, ya que su aspecto no era para nada agradable, más aún si algunas obras públicas ahondan el problema. Llegamos aquí al poli, había mucha maleza, mucha basura, tarros, incluso los del SENA, las personas que están construyendo vienen a botar los escombros para acá, lo que es bolsas de cemento, estopas, todo, y entonces eso se ve como muy feo aquí en una parte donde la gente se viene a recrear. Los escombros del SENA que vienen a botar así por nuestro polideportivo, por nuestro barrio, que siempre botan. Demasiado abandono. Como la institución del SENA y las partes de acá de la Universidad Nariño que están regando mucho la basura, como usted lo puede ver, se puede dar cuenta, Wilder, todas las mamitas están recogiendo toda esa basura, en demasiada basura que está tirada ahí entre papeles, cartón, de todo. Limpieza total a canchas, zonas verdes y desagües fue la actividad y poco a poco la imagen fue cambiando. Una imagen que a su vez se adornó con múltiples letreros de conciencia elaborados por jóvenes y ubicados en diferentes partes. Para la comunidad, este tipo de campañas en este escenario son necesarias e indispensables por el significado del polideportivo, y más aún, tratando de generar un poco de conciencia en las personas para su cuidado. Esa es con la idea de enseñarle a la gente que viene aquí a pasar unos ratos de deporte para que empiecen a recoger la basura y empezar a reciclar. Esa es la idea de nosotros. Muy bonito porque pues se respira el aire ambiente, el ambiente bien puro. Las actividades me parecen muy buenas, pero sí sería bueno que serían más recurrentes, ¿no? Pero más que todo como darle información a la comunidad que no rieguen tanta basura. Es que más que todo el polideportivo es como una zona recreativa, que todo, o sea, que no solamente nosotros que somos habitantes del 4 de junio estuvieran aquí, sino todas las personas que les gusta el deporte y vienen los domingos, sábados y en días en general. Me parece muy bonito porque como aquí nuestros hijos estudian, pues se liberan de muchos animales, por lo menos las culebras y muchos accidentes que puedan haber por aquí. El resultado final fue un agradable sitio deportivo, una cara más amable de este importante conglomerado de canchas y zonas recreativas. Mejor dicho, mi imaginación vuela.
La intención de la comunidad es seguir en este tipo de campañas, en especial en el polideportivo, pero se hace necesario extender la participación de la administración municipal para unirse a estas campañas o al menos hacer el acompañamiento. Como se dice, como más, que estén más pendientes, sobre todo, no solamente como ya dije el 4 de junio, en general, aquí tenemos también como la alcaldía que también debe estar acá, pero, o sea, que debe estar acá en mayoría de vez. Está muy abandonado, está mucho monte. Ojalá quisiera que las autoridades manden a alguien a trochar todo eso por allá arriba, porque eso está lleno de monte, el poli. Está puro monte. Ahora en este pueblo va a ser el mejor barrio, 4 de junio va a ser el mejor de la Unión, porque pues antes lo tenían como el peor, ¿no? Y ahora va a ser el mejor, el orgullo de la Unión. Le pediría al señor alcalde de que pues nos eche mano acá al poli, porque es que en el poli acá está muy abandonado. Pongamos por allá, hay unas aguas que eso, antes de siempre nos íbamos por allá atrás que había un caminito, y ahora no se puede andar por el mundo de agua que se bota, no se sabe de dónde es, si es alguna manguera que está dañada. Entonces sí se le pediría a las autoridades competentes de que si le echaran mano aquí al poli. Hubiera sido bueno que el enlace municipal hubiera estado con todas nosotras aquí, las mamitas, como beneficiarias. Nosotros sabemos que en cada encuentro, pues ella como enlace municipal debería darse cuenta, o sea, quiénes son las personas que siempre están ayudando, colaborando en esto. En buena hora, este tipo de campañas sociales en nuestro patrimonio, el polideportivo.